nosotros ayer lo anunciamos. Creo que se hizo un acta donde se hizo un acuerdo que queda el viernes y el martes estarían depositando. Nosotros entendemos que mientras haya un diálogo, nosotros tenemos que, y un diálogo a corto tiempo para cumplir los plazos, eso para pagar el aumento salarial del auxiliar de educación, nosotros decidimos suspender, no levantar la medida, suspender hasta que se dé cumplimiento. Si el martes 27 no se da cumplimiento a lo que se firmó en el acta, volveríamos a la medida de fuerza. Bien. Quiere decir que para esta región, dentro de lo que es la seccional ATE Esquel, no se estaría llevando a cabo la medida de fuerza de los trabajadores auxiliares. No, quedó suspendida.